Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Football Manager 2017. Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística en el que, sí o sí, ya saber, tras haber terminado todos los partidos, ¿vale? Hemos hecho una temporada espectacular, espectacular. Hemos ganado absolutamente todo lo que podíamos, lo que disputábamos. El Mundialito de Clubes no lo ganamos porque no lo disputamos, pero todo lo demás. Bueno, lo que va debajo de la Champions, coño. La Europa League. La Europa League tampoco la hemos disputado porque hicimos la Champions. Todo lo demás, la Supercopa, Liga, Copa, lo hemos ganado. Así que antes de empezar con el capítulo, os tengo que decir también a vosotros muchísimas gracias porque, joder, creáis o no, un gran porcentaje de lo que hemos conseguido es gracias a vosotros, ¿no? Ya sea por consejos, por jugadores, etcétera, etcétera. Así que os lo agradezco mucho. En el capítulo anterior pregunté si queréis que jugáramos los amistosos. O, bueno, jugar no se van a jugar, ¿no? Pero o los llevamos nosotros en 62 días o los lleva el segundo entrenador. La grandísima mayoría me habéis dicho que los lleve el entrenador, con lo cual nosotros no nos ocuparemos de eso, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, partidos internacionales. Es el Mundial. Así que... Ah, sí, la plantilla. Me habéis dicho aquí bastantes jugadores, ¿vale? Para reforzar. Digamos que más o menos al jugador que más queréis echar es a Luka Modric, ¿vale? Es el jugador que más se está mencionando para que se vaya. Entonces, vale, vamos a ver, me habéis dicho 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. 7 jugadores a ojear. Comienzan los fichajes en la liga francesa. Interior. Ah, Douglas Costa. Del Bayern al Paris Saint-Germain. Douglas Costa en la realidad se ha ido a la Juventus, ¿no? A la Juventus. Ah, este, Jorge Meré. Me habéis dicho que Jorge Meré es fundamental para mi equipo. Me habéis dicho que es esencial. Y que vale realmente poquito. Hay un club que ha ofrecido 9 millones más variables, que es el Watford. Prima potencial 12,25. Entonces vamos a hacer una oferta. Vamos a ofrecer 9 millones. Como ello. Vamos a ofrecer 9,5 así. La puntillita. Y vamos a ofrecer, bueno, vamos a primero ofrecer esto. Me piden 12, hombre, 12 así de golpe me parecería bien. Pasa que esto no me gusta, tío, el próximo traspaso. A ver. Concertar amistosos. Un amistoso contra el Sporting. ¿Por qué quiere un amistoso contra mí? Quiero excluirlo de las estas, tío. Me habéis dicho que esto lo puedo aquí eliminar y excluir de la negociación. Y ahí ya no estaría. Pero este, por ejemplo, porcentaje de beneficio del próximo traspaso, lo tengo que dejar sí o sí. Vale, a ver, voy a poner 9,5. Vamos a poner 9,5. Vale, vamos a poner 10. Vamos a poner 10. Quiero quitar esta mierda, tío. Espérate, ¿puedo cancelar oferta y volver a empezar, por favor? Sí, vale. A ver, vamos a empezar. Vamos a ofrecer 9,5. 9, venga. Y te voy a poner vender primero al jugador, ¿no? Para jugadores para intercambiar mínimo de goles en liga. Es un defensa, mínimo de goles no sé yo. Pero bueno, puedo hacer un pago de por partidos internacionales. 20 partidos, 250. Hombre, vamos a ofrecer esto. Hombre, yo soy Jorge Meré y entre el Real Madrid y el Watford, pues tiro más por el Madrid. Vale, a ver, vamos a ofrecer aquí 10, por ejemplo. 11 y esto el 30. Es que esto no puedo quitar, tío, me da rabia. Me lo han puesto más caro que antes, eh. A ver, esto fuera, esto ni de coña. 10 partidos, esto fuera. Vale, 12. Y esto lo quito. Vamos a hacer las ofertas, a ver si lo aceptan. Vale, Achraf. Ahí hay que ver también el tema de... Mira, aceptado, perfecto. A ver, ¿cuánto estás ganando? Estás ganando 112. ¡Uf! Ahí tienes jugador clave. Ah, Queiroz lo vamos a ceder seguramente, ¿vale? Ya Queiroz lo sacan. ¿Rotación puede ser que lo pongamos? Hombre, es que estando Ramos, está Vallejo. Yo creo que rotación. Hasta 2023, eso no hay duda. Cláusula de rescisión alta. Alta, 150 por ejemplo. Estás ganando 112. Yo te voy a ofrecer 174. Ay, ay, ay.
Vale, espérate. Pago al firmar. A ver, esto te lo voy a aumentar un año. Cláusula de rescisión 51 millones. Sueldo tras no sé qué. Quiere ganar 428. ¿Esto lo puedo quitar? Sí. Se me ha enfadado. Se ha enfadado. Vale, se ha enfadado. Se ha enfadado. Madre mía. Ha sido no, no ha dado tiempo ni a negociar casi. Y lo social. Acepto esto. Suárez, el máximo goleador de Europa. Y Wobby dispuesto. Bien, a pirarse. Vale. Me habéis dicho que. Lucas. Que mire Lucas Lima. Me ha dicho que juega. Mira. Uy. Le daba al Enter, ¿verdad? La de que mira Lucas Lima, 27 años, no me interesa. Mateo Gasperoni, este medio centro, 19 años. Este puede ser realmente interesante. Lo voy a gear, lo voy a enviar a la preselección. Nisic es otro jugador que me habéis recomendado, que no me sale, porque debe ser que no tengo la liga. Ya puse la liga, pero tengo que esperar. A Kainak. Sí, me. Ah. Madre mía, qué nombre más raro. Me cago en todo, tío. Akainak. Este me lo he recomendado. Con lo cual lo vamos a ojear. Y a la preselección. Esto es todo para un sustituto de Modric. Tielemans en la realidad. ¿No había hecho algo con el Atlético? No me acuerdo. Me suena que algo. Tielemans. Nah, Tielemans no me inspira. No sé. Voy a añadir. Ya lo tengo en la preselección. Y Goretzka. Goretzka es el jugador que más me había repetido. Pero con bastante diferencia. Goretzka, con mucha diferencia. Debe ser este. Este es el jugador con más diferencia que me habéis recomendado. El que, bueno, más recomendado es el que más he repetido. Más que nada porque es el más repetido. Así que, vale, eso he hecho. Vale. Y Wobby se va a ir. Capone a priori podría ser el que vendría. Si no, también está Martin Odegaard. Si no, podría jugar incluso Isco en esa posición. Con lo cual, ahí hay más movilidad, ¿vale? En temas ofensivos que defensivos. Lozano. ¡Hostia, Irving Lozano! Coño, este jugador. El Tottenham ha hecho una oferta por Lacazette. ¿Cuánto han ofrecido por Lozano? 29 millones. Pues. Pulisic. Madre mía, tío, es que hay demasiados buenos jugadores, tío. Hay demasiados buenos. A ver, 32 millones por Pulisic. La verdad. ¡Ah! 25 millones más. Es decir, tenemos 97. ¿97? Si antes tenía 95, ¿cómo ahora 97? Pulisic. Pulisic no tiene nada mala. Joder, Pulisic tiene una pintaza brutal, tío. Bueno, brutal, tiene buena pinta. La realidad es que tiene buena pinta. 32 millones han ofrecido por él. Ay, mucho jugador, tío. Mucho jugador, mucho jugador. Ah, me habéis dicho también que ficho otra vez a Ceballos. Pero Ceballos en el juego aquí no sé si tiene muy buena pinta. Vale, este, Goretzka. Porque Ceballos. Me habéis dicho que lo mire. Pero es que ya lo miré antes. Ceballos. No tiene mala. Bueno, no tiene del todo mala pinta. Lo que pasa es que está puesto con media punta aquí. Puede jugar de medio centro, pero también está más puesto media punta. Hostia, lo miré, el Goretzka. Vale. A ver, Ojeda Centro Europa. Dembélé, que suena más para el Barça que el Madrid en la realidad. Está el Pulisic, que le han ofrecido 32 millones con algo. 32 y medio. Vamos a ofrecer 32 y medio. Estamos tanteando. Ah, es que es su cláusula. Tiene una cláusula de 32 y medio. Hostia. Pues este puede jugar de extremo izquierdo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sergio Díaz consigue un nuevo contrato. Díaz feliz. Ha hecho una oferta por Berratti. 110 millones el City por Berratti. No, a Berratti no lo voy a hacer. Por Laporte, 60. Madre mía, el Paris Saint-Germain está ofreciendo dinero a saco Paco, ¿eh? No está dispuesto a irse a un club en este momento de su carrera. Entonces tampoco se vaya al otro equipo, ¿eh? Vale, vamos a ver a Jorge Meré ahora, a ver si me deja ya mirarlo. Bueno, mira, me dejaba hacer esto. Pero que me deje negociar contrato. Ahora sí me deja, vale. Vale, a ver. Por partes. Espera, por partes. Jorge Meré.
Esto lo... Vale, excluir, perfecto. A mí me vale con este dinero. Si quieres te doy un poquito más, no pasa nada. Vale, Pulisic aceptado. Rotación está bien, supongo. ¿Concluir? Aceptada, vale. Tío, no me jodas. Pedir a Vallejo que apoye el... A ver si me lo apoya, tío. A ver si cambia algo. Vallejo habla con Veré. Pero este no hacía parecer caso. Y creo que es necesario. Ah, muy bien. Vale, fenomenal. Fenomenal. Muy bien, buena pinta tiene ese fichaje. Vale, a ver, tenemos aquí a Pulisic, plantilla. Tenemos que vender, tío. Tenemos que vender. El problema es que a ver si ganan ofertas. Pulisic, tenemos aquí a Pulisic. Muy buena pinta Pulisic, la verdad es que tiene una pinta fenomenal. Lo jugaría como de extremo, seguramente. Jugaría como extremo, ¿vale? Sería el que sustituye a Iwobi. En vez de Iwobi, sería Pulisic, ¿vale? Sería esa la idea. Entonces, que este es un jugador que me dijisteis vosotros, por cierto. Estás ganando 126. Vale, un momento. Cláusula de rescisión 90 millones. Puede estar bien. Vale, 90 mi... sueldo. Vale, 4-4-4. ¿Puedo poner 100 millones, por ejemplo? Vale, me parece bien. He quitado eso, vale. Fenomenal. Berratti, Irving Lozano. Sí, pero... Hostia, tío, es que Lozano tiene una pinta. Añade como objetivo de fichaje. Vamos a ver si así lo hacemos. Están ahí ofreciendo por la cassette. Hace una oferta. Ha fracasado. Pass lag. Este es el lateral derecho. Lateral derecho. Este es el lateral derecho que alguna... Yo no entiendo. Algunas personas me han dicho que esta lateral del derecho es la repera. Y otros me han dicho que no vale la pena ir a por él. Que por cierto, estoy pensando que habéis dicho otro jugador. A ver si lo encuentro. Llamado. Es que este no lo apunté. Se me ha olvidado apuntarlo. Es que lo estoy pensando ahora. Me habéis dicho un jugador llamado. ¿Dónde estás, tío? Es que además es un jugador que me habéis dicho bastante, tío. Ya me da rabia. No lo apunté porque se me ha ido olvidando. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Es un jugador que me habéis dicho un montón. Pero estoy viendo aquí en los comentarios. Es que normalmente los apunto, pero a veces se me olvida algo. Y entonces pensé, bueno, como está tantas veces. Aquí está, este es. Ya lo vi. Benjamin. Ahora lo vi. Este creo que ya lo había visto. Benjamin es un lateral derecho. Que me habéis dicho que es mejor. Me habéis dicho que este tío, este jugador. Es mucho mejor que el otro. Es decir, este. Vamos a compararlos, coño. A ver, en potencial pone lo mismo. Hombre, así a priori. En unos gana una cosa y en otros gana el otro. La da. Bueno, tiene un año menos, Paslack. Es que Paslack tiene un año menos. Paslack tiene un año menos. No sé, tío, estoy. Estoy dubitativo. Vale, vamos a ofrecer una. Vamos a ir a por los dos. ¿Vale? Vamos a ir a por los dos. Vamos a ir a por los dos. Y a ver en qué llegamos, ¿vale? Y si no, nos quedamos con nuestro lateral derecho actual. Y si no, lo cedemos, no pasa nada. Vale, madre. A mí cuando llegan aquí los temas de este momento de fichajes, a mí me vuelve loco, tío. O sea, que me gusta, digo. Harry Kane. Este es otro de los que estuvimos viendo a ver si lo fichábamos cuando no teníamos delantero. Añadir la presión. No, 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 no. Añadir a Kane la presión. Que no se vaya. Vale, Toni Kroos. ¿Qué es esto? Ah, informe, vale. Haz una oferta, haz una oferta. Vale. Ah, no. Haz una oferta. Vale. Por el Enrich ha fracasado. Vamos a ver por Benjamin. No, este es Benjamin. Benjamin Enrich. Vamos a ver por Paslack. Por Paslack no dice nada. Madre mía, tío. Es que luego te vienen unos laterales con una pinta. Con estas pintas. Y dices tú, pero cómo, joder, vaya pinta, ¿sabes? Tío, que tiene 18 años y tiene 20 de determinación. ¿Qué locura es esta? Hay jugadores que son una locura completa.
Yo lo digo ya, es una locura completa ciertos jugadores. A ver, Vallejo, Fisio, tenemos espacio. Jorge del Valle, vale, vamos a ofrecer. Vamos a por este Fisio, fisioterapeuta. Vale. Watford, va. Watford se ha ido, fracasa. Vale, tampoco pasa nada. Un central no era del todo necesario. Necesitamos un medio centro. El que sí es sí o sí necesario es un medio centro. Eso clarísimo, porque Modric ya está. No sé, va para abajo. Digamos que Modric tiene nivel, pero va para abajo, ¿sabes? Necesitamos un jugador que vaya para arriba. Esa es la mejor explicación, ¿vale? Intentar la amenaza. ¿Cuánto tiene cláusula de rescisión este tío? ¿Cuánto tiene información de contrato? ¿Dónde veo yo aquí la prima? Cláusula de rescisión 11 millones y medio. Te la voy a renovar ya. Vamos, hombre, si te voy a renovar. Vale, un momento. Esto fuera. Esto. No me gustan estas cosas, tío. Vale, quiero 80. Vale, me he pasado, ¿verdad? He sido demasiado. Demasiado duro, ¿no? Vale. Es un problema lo de Capone, porque ya, yo lo ficharía, vamos. Fracasa. Estos son los jugadores que tienen muy buena pinta. Estos tíos. Esto tiene una pinta brutal. Vamos a hacer una oferta. ¿Cuánto quieres por él? Esto lo cederíamos. Todo esto se cedería. 4 millones. Bueno, quiere 4 millones sí o sí. Vale. Champions League, canteranos. Vale. López. Vale, este es el lateral derecho, este, ¿no? Elías. Este lo vamos a ceder, seguramente. La verdad es que tiene una pinta fenomenal. ¿Cuánto estás ganando? Estás ganando 6. Vale, un momento. Vamos a quitar esto. No me gustan estas cosas. Vale, la cláusula te la voy a subir. Vamos, 80. Vamos a ofrecer esto. Vale, fenomenal. 80 millones. Este lo he negociado bastante mejor. Bastante mejor. Vale, vamos a mirar. Ah, sí, vamos a mirar ahora mismo. El Real Madrid juvenil y el Castilla, ¿vale? Vamos a mirar el Real Madrid juvenil y el Castilla. Excepto que se han ido de vacaciones y no los puedo mirar. Que no sé si, pues. Sub-19. Vamos a ver. Aquí hay que mirar jugadores que tengan buena pinta para cederlos, ¿vale? Por ejemplo, este tío tiene muy buena pinta. Pues le ofrecemos equipos como cesión. ¿Vale? No, no, no. Vamos a ofrecerlo como cesión. Primer equipo, ahí, ofrecer a clubes. Son jugadores que tienen buena pinta. Marco Asensio. Marco Asensio. 22 años, si no me interesa. 17 años. Darío Ramos. Portero. Bueno, realmente el Ángel este es el que mejor pinta tiene. De lo que estoy viendo así. Rápidamente. Porque el resto. Este. El resto no me convence, tío. Este sí. Este sí me convence. Ofrece equipo, cesión. 100. 100. Fin de temporada, primer equipo. Ofrecemos a clubes. Vale, vamos a mirar un momento el Castilla, a ver si hay algo bueno aquí. Está Valverde. Bueno, podríamos poner a Valverde en el. Mira, si no fichamos un mediocentro, podríamos poner a Valverde, que es un jugador que me habéis dicho bastante también. Podríamos poner a Valverde. Podríamos poner a Valverde. Sí, estoy pensando que realmente. Fichar. Depende de quién se vaya. Por ahora sigue Iwobi. Por ahora el que se ha ido es Iwobi. Pero claro, extremo izquierdo teníamos a Capone. El problema de Capone es que es extremadamente joven. Tiene 19 años. Es demasiado joven. Demasiado. Entonces, un extremo izquierdo yo sí lo vería bien. Quiere mejorar el contrato. ¿Hasta qué año tienes el contrato? Tienes 4 años de contrato, tío. Tienes 4 años. Del Valle. Este es el fisio sub-19. Del Valle. Perfecto, sin ofertas. Tío, el. Lo han fichado, tío, en los malditos. Lozano. No quería negociar conmigo. ¿Se ha hecho? Se va al Manchester United. Está hecho, mierda. Vale, Pulisic. Pero nosotros nos viene Pulisic. Extremo izquierdo, ¿eh?
Vale, perfecto. Tendríamos nuestro extremo izquierdo. No está mal, ¿no? Cambiar Iwobi por Pulisic. Y me parece que es un cambio realmente bueno. Es un jugador muy joven, pero tiene muy buena pinta. Sería el que sustituye a Hazard cuando Hazard tenga que descansar, ¿no? Y creo que incluso puede jugar de mediocentro. Ah, me habéis dicho también que el tema de mediocentro podríamos incluso jugar ahí a Isco. Con lo cual, es verdad, podríamos meter incluso a Isco ahí. Vale, pues ahora yo voy a ser sincero. Yo ahora mismo lo que haría sería fichar jugadores promesas. ¿Vale? Bernardeschi. No quiero ceder a Odegaard, la verdad. Vale, un momento. Vamos a ir un momento ahora mismo a Ogeo. Vamos a mirar jugadores que tengan menos de 15 años. Y vienen jugadores, pues, interesantes. A los cuales mi idea sería... ¿Puedo ficharlo directamente? No tienen equipo. Son jugadores que acaban de salir. Estos son jugadores que acaban de salir que, pues, digamos que no son nada. Mi idea sería ficharlos y si puedo cederlos. Entonces, ¿puedo mostrar interés? Añadir como objetivo agente libre. Entonces, intentar contra juvenil. Juvenil. Vale, serían jugadores que tienen buena pinta más que nada. Me saldrían así, pues, gratis. Bueno, gratis, hay que pagarle. Este es el contrato que quiero, ¿vale? Que no sale más. 20, ¿ves? Son jugadores muy jóvenes. Es que alguien, no me acuerdo quién me ha dicho que mire estas cosas. Y es verdad, tío. Es verdad. A ver, esto... No. Cláusula. Eso. Yo voy a ofrecer una cláusula alta. 80. Y esto no negociable. Esto te voy a poner en... Esto lo voy a quitar. Esto fuera para siempre. Vale. Sueldo esto fuera. El resto te lo dejo. Vale. Son jugadores muy jóvenes. Esto lo cederemos, ¿eh? Todo esto lo vamos a ceder. Todo esto lo cedemos. Todo esto. Vale. Son contratos muy jóvenes. Son contratos muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Gerardo. Vale, Gerardo no quiere. Cifuentes. Hay algunos que dicen directamente este recordado que quiero y ya está. No da más vueltas. Vale, yo creo que con unos cuantos ahí están bien. Yo creo unos cuantos. Son jugadores muy jóvenes que iremos pues cediendo y todo este rollo. No podremos poner aquí 17. Y aquí tenemos alguno más. Este lo hemos visto. Máximo. No. Vamos a poner aquí 19, por ejemplo. Tenemos a Damián, delantero centro. Joder, qué pinta tiene este Damián, chaval. ¿13 millones? ¿Un delantero? Con una pinta escandalosa, tío. Hostia, lo siento por Morata, eh. ¿Habéis visto la pinta que tiene este tío? A mí me parece espectacular, eh. La Fonda, este es el... Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, a este mediocentro, que no tiene mala pinta. Luego tenemos a Bernard, no sé qué. Viera. Hostia, el Ronaldo Viera este. Joder. Hay cada jugador que es... Cada pepino, tío. Hay cada pepino. Que es para flipar, ¿eh? Este portero. Elías. Este es el lateral derecho. Yo con este había negociado, no me acuerdo. Oferta. Real Madrid. Sí, he hecho una oferta por él. Por este no he hecho oferta, pero es portero, tío. Portero ya tenemos. Vale, por este es delantero centro. Vale, pero estaríamos yendo por el otro. Vale. Vamos a pasar un poco el tiempo a ver qué sucede. Oferta por Álvarez. Álvarez es... Ah, este es el delantero centro chetadísimo. Este delantero centro está chetadísimo, tío. Está chetadísimo. Vale, ¿cuánto estás ganando? 9 con no sé qué. 9 con no sé qué. Quiere ganar 32. Vale. Vale, lo que sí te voy a quitar es esto, excluir. Esto te lo voy a subir a 80, a 120. Me da más esto. Y eso no es negociable. Esto, excluir. Mierda, odio cuando... Es que a veces soy demasiado, tío. Soy demasiado... Soy demasiado cegado, tío, ¿sabéis? Soy... No
Mierda, tengo que ser más flexible para negociar, coño. Tengo que ser bastante más flexible, tío. Bastante más flexible. ¡Oh! ¿Cuánto me das? Vale. Me da... Me das muy poco, ¿eh? 4 millones y medio. Por lo menos que me dé 10. ¿10? 5,75. Vale. Vale. Entonces déjame fichar la cassette. Ha comenzado a negociar con... ha ofrecido un contrato, vale. Álvarez. Este es el delantero centro, sí. Bueno, vamos a ofrecerle este. A ver si puedo renegociar un contrato, tío. A ver si puedo renegociar un contrato. Mira, Rodríguez. Este es el centrocampista de 15 años. Madre mía, está... Vamos. Mi idea es cederlo. Me gustaría poder cederlo, la verdad. Me gustaría poder cederlo, tío. Me gustaría. Porque tiene 15 años. ¿Qué va a ser un chaval de 15 años en el Real Madrid? Jugará partidos de copa. Si eso jugará algún partido de copa, ya está. Nada. Necesita jugar más minutos. A ese lo vamos a ceder, ¿vale? A ese lo cederemos. A estos chavales súper, súper jóvenes lo vamos a ceder. Francia gana a Marruecos. Croacia gana a Nigeria. Venga, tío. No pasa el tiempo aquí, ahora. El tiempo no pasa. Cifuentes acepta la oferta. Ah, va a renovar. Creo que va a renovar. Última hora de Achraf. Vale, aquí nada. Achraf finalmente no sé yo, tío. A ver. Vale, están renovando los contratos. Vale, quieren Achraf. Achraf. Lo voy a aceptar porque tengo un lateral derecho con buena pinta, ¿vale? Entonces, sería primer equipo. Vale, puede ser repescado. Primer equipo está bien. Lo que me gustaría es que pagaran esto. Vale, bueno, lo voy a aceptar. No, 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 no. Este ni de coña. Vamos. Indispensable. Asensio no se va por mis huevos. Vale, esto no quiere negociar. Por mis huevos se va a ir ese. Vale, pues por ahora tenemos un fichaje muy importante. Hemos hecho una venta, estamos negociando otra venta. Hemos, o sea, hemos... Rojas, vale, fenomenal. Carrilera de 15 años. ¿De dónde es? No sé por qué pienso que es argentino. Español. No sé por qué mi mente le da... Valle, vale. Estos... mi idea sería que se vayan a... O cedidos o el juvenil. Esa sería mi idea, a priori, ¿vale? Vale. Norte, nos enfrentamos al Benfica en la Supercopa. Berrete eliminado, vale. Bueno, también podríamos ir a por este que tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero realmente, este me parece. No, este es el lateral derecho. Que este hemos hecho ofertas. Sí. Y este es el delantero centro. Este me parece que tiene mucha mejor pinta, tío. Vale, pero lo que pasa es que creo que este no quiere negociar conmigo. Con lo cual tenemos a este delantero centro que tiene buena pinta. Se tiene buena pinta. Luego está aquí Molina. Jugadores con una pinta extraordinaria, tío. Vale, vamos a ver. Voy a intentar... Es que no quiere negociar conmigo, tío. Tío, vamos, o sea, ¿qué coño? O sea... Yo soy un chaval de su edad, veis, el Real Madrid está negociando contigo. Yo le diría a mi representante. Coño, negociar, negociar. Esto al final, joder, negociar, coño. Yo negociaría, vamos, o sea. Pero vale, yo qué sé, tío. Vale, mira, aquí se va a vender Modric. Ahí se va a vender Modric. El Marsella ha ofrecido no sé qué. Al Alavés. Bernardeschi está negociando. Vale, a ver. Una oferta por Bernardeschi. Este es el extremo derecho, pero no necesitamos extremo derecho. Paslak. Vale, vamos a fichar a este. A punto. Ha sido cerrado, vale. 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 Vale, el delantero centro ese no quiere fichar, con lo cual delantero centro... Bueno, con tener dos delanteros centros realmente yo creo que está bien. Entretener a Sergio Díaz. Y el brasileño Gabriel Jesús, yo creo que está bien. De extremo izquierdo tendríamos a Pazla. Pazla no. Al Pulisic. Tendríamos a Hazard.
Bazoer. Moutinho, vale, nada. Kovacic no se va. Tendríamos a esos, luego de mediocentros. Si se va Modric, tendría que venir alguien que lo sustituya. Tendría que venir alguien que sustituya. Contrato a punto de terminarse. Lazo. No me interesas, Tony Segura, no me interesas. Vale. Peters. No me interesas, Javi. Esto no me interesa nada. Modric, vale. Entonces, ¿quién vendría por Modric? Sí, me pedía. Bueno, es que incluso podríamos retrasar a Isco, tío. Es que tampoco es que necesitemos jugadores sí o sí. Tampoco es que necesitemos jugadores sí o sí. Necesitaríamos. Sí. Está bien. Necesitamos un jugador de calidad que sustituya a Hazard para cuando Hazard no está. Y tenemos al Pulisic. Lateral izquierdo. Un lateral izquierdo. No sé, Ramán no me termina a mí de convencer, tío. Os voy a ser sincero. Ramán a mí no me termina, ¿eh? Ramán a mí no me termina de convencer. Entonces, un lateral izquierdo a lo mejor podría estar bien. A lo mejor. Lateral izquierdo estoy pensando que tenemos uno cedido. Realmente bueno. Muy, muy bueno. Que parece un chaval, 18 años, 17, algo así, 19. Bueno, 19 no. Creo que tiene menos de 19. Que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Achraf. Queiroz. Vale, Queiroz mientras se va a quedar. Oferta de sesión por Davis. Pues es que queda un jugador con cada pinta, tío. Es impresionante. A ver. Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando, porque es que. No, voy a quitar esto. Tenemos a ver, Cookie. ¡Ah, Cookie! Cookie. Vale, Cookie ya no tiene tan buena pinta. Rubén Neves. Está en medio centro. 21 años. Pogba, Martial, Lafont. Está Rashford también. Pero creo que hay jugadores con mejor pinta, incluso más jóvenes. Está Dembélé. O sea, el que se quiso en la realidad. Bueno, el que en la realidad estuvo negociando con el Barcelona. Luego están estos. Voy a poner aquí 21. A ver qué me sale. Es que este era el delantero que yo quería, tío. Es el delantero que yo quería. Porque está este. Está Eggenstein. ¿Y este qué es? Delantero centro. Nada, yo quería este, tío. Este es el delantero que yo quería. Es el delantero que yo quería. Vale, a Achraf se habéis cedido. Achraf no cuenta para mí ahora mismo. Es que tenemos ahí jugadores en su posición bastante, bastante bien. Con lo cual, Sutil va a venirse, perfecto. Vale, y aquí va a venir. Viene Pulisic, viene Rojas, viene Valle, viene López. Son la mayoría de estos, realmente, de los que hemos fichado, los que se quedarían para el primer equipo. Es que estos son muy jóvenes. Los que se quedarían para el primer equipo serían Late. Ah, este es el lateral izquierdo. Este es el lateral izquierdo que dije. Este es el lateral izquierdo que dije. Seguiría cedido. Morales, aparte. Maximiliano Romero. Ah, tenemos a Maximiliano Romero, es verdad. Capone. Tenemos bastantes jugadores con muy buena pinta. La mayoría de esos los volveremos a ceder, ¿eh? Ya le digo que la mayoría lo volveremos a ceder. Y estamos aquí cerrando contrato de gente de 15 años. Ahí que acaban de. Digamos que acaban de venir al fútbol profesional. Vale. A ver. Que ha venido libre. Hay ofertas por Dotsel. Normal, tiene muy buena pinta el Dotsel este. Dotsel. Que no se va a ir Asensio, coño de la madre, es indispensable. No tiene mala pinta el Dotsel, ¿eh? No tiene nada, nada mala pinta. Hay ofertas de cesión. No tiene mala pinta, tío. Y Davis. Davis es otro jugador que no tiene tampoco mala pinta. Vale, esto lo voy. Vale, ya está. Una bienvenida muy corta. Como a mí me gusta. Que no voy a negociar. Que no. Que no voy a vender a Asensio. Asensio es clave, tío. Asensio no se va. No se va Marco Asensio. Va, ni de coña. Ni de coña voy a vender a Marco Asensio. Vale, por ahora nuestro fichaje realmente bueno es Pulisic. ¿Vale? Es nuestro fichaje realmente serio. Pulisic.
Tío, tío, mira qué pinta con 17 años. Es que me cago en la vida. Fuera. Yo es que flipo, tío. Veo este jugador. Veo este jugador y digo, es que tiene números para jugar en mi lateral derecho suplente, tío. Es que tiene números para jugar lateral derecho suplente, ¿sabes? Es que es brutal. Hay ofertas por Totsel. Ofertas. Sí, bueno, los estos. Vale, ha fallado. Vale, voy a llevar yo mismo la negociación. ¿De dónde eres? Rosario Central, debe ser argentino. Vale. No. Vale. Venga. Vale, a ver, ¿cuánto estás ganando? 4. ¿Y quieres ganar 15? No, vale. A ver, esto lo excluyo. Y esto me gustaría una cláusula algo más arriba. Vale. 120 millones de cláusula. Es que la cláusula es clave, porque luego te viene cualquier equipo y ¡blup! Te lo lleva. Vale. Es que hay laterales de derecho que tienen pinta para pa ser titulares en mi equipo. Es que es. Pues, o sea, para titulares no, para tener ser el suplente del titular. Es que es flipante, tío. Williams. ¿Ves, por ejemplo, Williams? Tiene buena pinta. Pero es que, claro, lo comparas con el otro y el Williams este es un mierdas. Es que yo flipo. Yo flipo. Vale. Bringas. 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 Se llama Bringas. Mira, este lateral de. Este lateral derecho. Si traigo este lateral derecho, vamos. Tiene una pinta. 6,25. 4,3. Vale. Vale, hay oferta de sesión por Leonardo Chao. Tiene buena pinta Leonardo Chao. A ver, que Kovacic no se va a ir, coño. Kovacic no se va, ni Asensio ni Kovacic. Bringas, este es mi lateral derecho. Lateral derecho, este tío es que. A tomar por culo de Jordan Williams, Ya os lo digo, viene este, adiós Jordan Williams. Vamos. Quiere mejorar su contrato Kovacic. Tienes hasta 2021, tiene 3 años de contrato. Vale, espérate un momento. Vamos primero por el tío este. A ver, esto fuera. 120. Vale, esto lo excluyo. 120. Y esto es innegociable. Vale. Vale, quiere mejorar su contrato. ¿Cuánto estás ganando? ¿Qué? Espera, vas a negociarlo. Porque es que Kovacic es importante. Está ganando 515. Quiere ganar casi el doble. 515. Te ofrezco 728, por ejemplo. Y tienes una cláusula de. Y quiere bajar su cláusula. Tu cláusula va a seguir siendo 100, ¿vale? Esto es inamovible. 105. Inamovible eso. Vale. 246. Vale. Le he puesto un sueldo un poco más de estrellita. Bueno, tiene sueldo de estrella, ¿no? Prácticamente. Casi tiene. Bueno, tiene sueldo de estrella. Pero es que Kovacic es titular. Kroos y Kovacic, titularísimos. Vamos. Hay jugadores que no sé. No hay cambio. Es decir, Gabriel Jesús, Hazard, Cristiano, Asensio, Kroos, Kovacic, Ramos, Marcelo, Carvajal. Esos son. Y Donnarumma, eso es innegociable. Innegociable. No hay jugador. No hay jugador que cambie eso. No hay jugador, ¿vale? No hay jugador. No hay jugador. Tío, a ver, ¿cuántos partidos estás pensando? Está aquí pensando y pensando y pensando y no avanza, tío. Venga. A su bola. Ahora, venga. Y lo social. Este es el centrocampista. Este es el centrocampista. Vale. Aquí va a venir la de Dios, chaval. Aquí va a venir la de Dios. Aquí en el comienzo del periodo de fichajes. La de Dios va a venir ahí. Estamos fichando bastante jóvenes, ¿eh? Ya, bueno, el joven es el futuro del Football Manager, ¿no? Los jovenzuelos. Pero con muy buena pinta, la verdad. Algunas hay agentes libres. Otros, como Pulisic, que son titularísimos. Tenemos, a ver si fichamos al lateral derecho y Jordan Williams lo cederemos, por ejemplo. Se va Iwobi, se va Modric, que eran jugadores que no iban a contar para nada en nuestro equipo. Yo creo que está bien, joder. Está bien.
Está bien. A ver. Jason Martins ha debutado en Portugal. Felicidades. Díaz. Brahim Díaz. Tiene muy buena pinta. No, pero es cedible. Cedible. Está como cedible. Casi un regalo. Casi un regalo, tío. Vale. Díaz. Vale, pero este ya está. El campeonato de Peters. Peters no me... Peters no me interesa, Peters. Dar carta de libertad. No me interesa. Piamontini. No tiene mala pinta el Piamontini. Bernard... Carmona. Tiene mejor pinta el otro... Cookie. Este es el delantero centro que me habéis recomendado bastante. Cookie. A ver, vamos por partes. Lirola. Madre qué pintas. Lateral izquierdo. No me convence, San Emeterio. Lateral derecho. Vale. De todos estos. Hombre, Cookie es el que me habéis dicho que es uno de los mejores delanteros centros del juego. Podríamos ver qué hacemos con él. 18, olvídate. Tiene su cláusula, olvídate. Carlos Lazo. Sí, muy contento, pero a mí no, aquí no te vas a quedar. Contrato del Lazo termina. No quiero a Lazo. Dar carta de libertad. No me interesan estos. Sousa. ¡Afonso Sousa! ¡Hostia! Este ya está. Vamos. Afonso Sousa para mi equipo. Sin pensarlo. Estos no cuentan para mí. Vale, este se va. Lucas. ¿Lucas Silva? ¿Todavía estás aquí, Lucas Silva? ¿Qué? Vale, sí. ¿Tienes una cláusula? ¿Vale, autoricidad? ¿Vale, autoricidad? Vale. Voy a aceptar cualquier cosa por él, ¿eh? Cualquier cosa, ya lo digo, cualquier cosa. Vale, perfecto. A ver, espera un momento. Madre mía, tío, es que estoy fichando de jóvenes, pero jóvenes... gozadas. Alfonso Sousa. Gozadas, gozadas, gozadas. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! A ver. A ver. Cláusula de rescisión 275. Este es de los míos. Vale, Díaz. Subir sueldo considerable. Es que... Puf. Ah, no puedo... Promesa. Nota al ayudante. Bueno, yo qué sé. Pues vale. A ver, vamos a poner... perdón. 220. 2023. Cláusula de rescisión. 120, innegociable. Vale. El tío quiere ganar bastante pasta, ¿eh? Vale, nada. El tío quiere ganar mucha pasta. Es demasiado dinero, ¿eh? Hostia, que se me ha ido de hora esto. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Se me ha ido aquí el capítulo. Se me ha ido. Estamos agarrando jóvenes, chicos. Estamos fichando jóvenes. Fichando jóvenes. Esto tiene buena pinta, tío. Tiene buena pinta. Por ahora el fichaje más guau que tengo es el Pulisic, que es espectacular. Lateral derecho, muy bueno también. Tenemos un lateral derecho espectacular. Tenemos un extremo izquierdo que es Pulisic espectacular. Tema de medio centros, pues tenemos ahí unos cuantos. Así que yo creo que está bien. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Cuidaros y hasta la próxima.